Sí, la interpretación es Ok, otra. están al aire. Sí. Ten esta que es la misma para tu referencia cercana. Sí, allí no se nota tanto porque se hizo un arreglo y una redistribución de los asientos para dar la impresión de que había más gente de la que realmente hubo. Ese es el Salón Simón Bolívar. Ese no, ese es el Salón de las Américas. El Simón Bolívar es el salón de sesiones del Consejo Permanente. El Salón de las Américas es para actos más grandes. Entonces, ahí hay una ironía. Ocupar el salón más grande para hacer el acto más chiquito de que tenga historia la OEA. Y no estoy diciendo cualquier cosa, porque normalmente en el pasado, inclusive, cuando llegaban jefes de gobierno o de Estado, con los cuales no estuviesen de acuerdo algunos, por cortesía diplomática, inclusive cuando no había relaciones, estaban presentes los embajadores. En este caso, esto fue, no se puede llamar repudio pasivo, esto fue repudio activo. Entonces, ahí apenas se ven alguna que otra, no sé si aquí tengo la otra. Estas son fotos oficiales. Entonces, en la lejanía se ven de pronto acá varias sillas corridas, seguidas, vacías. Pero si lo hubiesen hecho por orden alfabético, el espectáculo de las sillas vacías continuadas por esas coincidencias del alfabeto podría haber sido mucho mayor. Entonces, esto es un ejercicio tecnológico para proteger a este gobernante ilegítimo que derrocó en un golpe parlamentario a un gobierno con esto quiero decir a Y de una izquierda cristiana. izquierda cristiana, con esto quiero decir a una democracia disidente, que es algo que el imperio que todos conocemos no puede soportar. Alianza que fue víctima en esa terrible guerra Guerra del Chaco, sí. de las apetencias imperiales de las compañías petroleras y además que recibía el mejor armamento y los mejores instructores prusianos para él. Mira, yo tuve un profesor en el legendario Colegio Pío de Montevideo que ya va navegando 3 siglos porque empezó en el 19, navegó el 20 y va por el 21 y que ha formado muchos líderes. Mis primeras lecciones de antiimperialismo las recibí en ese colegio de la Alta Burguesía, precisamente de un santo varón que fue capellán de asalto en la infantería, en la primera línea, en la Guerra del Chaco. Y nos explicaba, hablando de sociología cristiana, lo que significaba educar a la crema de su país. Él decía, la flor y nata de mi país la eduqué. Y luego, en el campo de batalla, en la terrible Guerra del Chaco, cuando yo iba como capellán de asalto en la primera línea de infantería, les iba dando la extremaunción a los mismos que había creado, educado para ser líderes del país. Esa fue una guerra El padre terrible. Molas, que además era radioaficionado, CX1CP, que era CP, era por Colegio Pío, por Corazón Pupilo, porque estábamos internos como en una academia militar y además había un orden cerrado, y Corazón Paraguayo. De ahí aprendí a respetar y a querer mucho más a los paraguayos, pero este señor Franco, yo jamás le diría en Bojasá No, ese no es. Es un verdadero paraguayo, diría yo. ¿Quién sabe dónde se educó, dónde recibió sus lecciones? Ese país heroico, sin entrar en detalles ni motivaciones, pero la gente debe saber que Paraguay se enfrentó en una guerra terrible a Uruguay, Argentina y Brasil, y casi todos los hombres murieron. Aparte de eso, tuvo una espantosa guerra con Bolivia, la Guerra del Chaco, como tú bien La recordaste, Triple pero. Alianza se quedó sin hombre. Exactamente, exactamente. No, peleó hasta el último. Y Francisco Solano López, epónimo de nuestra avenida allí en Sabana Grande, pues murió en combate junto a su hijo. Además fue el primer país, ese siempre en todos los imperios de turno, Sí. porque tuvo el primer ferrocarril, el primer telégrafo, mandaba, como en el plan nuestro de becas, a estudiar a sus mejores jóvenes para hacer las cosas en el país, no comprarse la imperio de turno. Y eso lo sabía el presidente Chávez, que admiraba al Paraguay, a los paraguayos, donde, por cierto,
también pensando en Chávez y su visión cristiana y socialista, ahí se establecieron las primeras misiones jesuitas, que eran unos ensayos comunitarios socialistas. El socialismo comunitario, dirigido y concebido por los jesuitas, comenzó en Paraguay. Esa es parte de la las misiones jesuíticas, sí, las misiones, que además resultaron demasiado progresistas para el gusto de la cadena de mando de la Iglesia, porque estaban, hoy serían comunistas, y para el reino de España resultaron muy muy incómodos, muy incómodos. Unos jesuitas alborotadores, jesuitas al estilo de Numa Molina, y Dios quiera que sea al estilo de Francisco, y además el culto a la Virgencita de Caacupé. Sí. Qué bueno, nunca sabemos de qué vamos a hablar, pero lo que teníamos que salir a darle un guantazo en la cara a este pedazo de no sé qué. Sí. Qué disparate. Pero nunca se había visto.